My name is Sophie and I'm from the UK. I chose to study this master's when I became aware of the issues surrounding industrial farms, so the way that animals are treated with really, really poor welfare. And I did some research after my philosophy degree into ways that I might be able to learn more about these issues and what I can do to help, and that's how I came across this master's degree. And I hope to be able to use this information to improve welfare for animals around in different kinds of industries, but especially farming. Thank you. Me llamo Anel Genet y estudio Derecho en la Facultad de Estrasburgo en Francia. Pero después de mi carrera no sabía qué hacer y desde pequeña quería trabajar con los animales. Entonces he elegido venir en este máster. Me gustó mucho porque tuvimos la oportunidad de tener profesoras de todas las partes del mundo y también es multidisciplinar. He mejorado mi nivel y mis conocimientos científicos, éticos y mi nivel de lengua. Sin embargo, para defender los animales de la manera la más profesional posible, me parece que tengo que volver en Francia para passar o concurso da advocacia. Olá, boa tarde, meu nome é Helena, venho de Portugal. Sou aluna no curso de Direito Animal aqui em Barcelona, na Universidade Autónoma, com o objetivo de criar mais instrumentos, designadamente em Portugal, mas também no âmbito da União Europeia, com vista à proteção dos animais e designadamente ao desenvolvimento dos direitos dos animais. Os animais ainda estão no fim da linha hoje em dia. Muitas das medidas que existem acabam por não ser efetivamente implementadas e acabam por não os proteger de forma eficaz. E penso que este mestrado nos dá instrumentos e conhecimentos que nos garantirão um desenvolvimento maior da área do direito animal, mas também do lobbying, do ativismo e da verdadeira proteção dos animais não humanos. Olá, meu nome é Javier, vengo de Colômbia, sou advogado. Vine aqui com a expectativa de ter más conocimientos y experiencias en temas de protección y derecho animal para aplicarlos en campos jurídicos. Y bueno, la experiencia ha sido muy buena, los invito a venir a ser parte del máster, a cursarlo y a que se lleven las experiencias que nos enseñan y la historia que se aprende para poder hacer más en protección, en temas de protección y de bienestar animal desde un punto de vista jurídico. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jorge, soy de Lisboa, Portugal, e vim para este mestrado com o intuito de poder ajudar numa área cada vez mais crescente no nosso país e no mundo, o interesse pelo direito dos animais. E em Portugal o direito animal tem crescido muito e na minha área, a advocacia, quero crescer nessa área, quero poder ajudar os animais, fazer a minha parte por eles, ajudar também o partido PAN, Pessoas, Animais e Natureza, que está a crescer cada vez mais em Portugal e que temos conseguido implementar novas reformas nas leis dos maus-tratos a animais. Portanto, creio que é um instrumento fantástico poder frequentar este mestrado e, através do conhecimento adquirido aqui, depois poder efetivamente fazer a diferença por eles e ajudar nestas áreas em que estou envolvido. Olá, sou Marc, sou de Mataró e bueno, estou estudando o Máster de Direito Animal porque penso que é um aspecto em que se podem introduzir muitas melhoras. Já os textos jurídicos recogen estas obligaciones como tales, por ejemplo en el artículo 13 del TFUE de la Unión Europea, y pienso que como complemento al máster de la Unión Europea que estoy cursando, puedo desempeñar un papel de velar por la protección del derecho animal en la Unión Europea o en alguna de los grupos de apoyo a que operen a este nivel. My name is Mariana, I'm Portuguese, I studied veterinary medicine and for me this master has been the perfect opportunity to meet all these amazing people from different backgrounds that are fighting for the same cause I am. Buenos días, me chiamo Raffaella, soy italiana y vine aquí para aprovechar esta formación pionera en el mundo y única desde tres puntos de vista, jurídico, ético y científico. El derecho animal es la rama jurídica más innovadora de los últimos tiempos. En el ámbito de la defensa animal, una base formativa es necesaria para trabajar mejor y acercarnos al éxito.
y puede conseguir con la realización de este máster. My name is Oliver. This course for me has been a brilliant opportunity to align my personal views with my career views, and for me this has been a brilliant opportunity to gather an absolute wealth of information from experts from all over the world on a topic that's on topics that are very important for me. And really this has just been a brilliant opportunity that I feel has put me in a very good position to advocate for animal welfare and the future of a movement that is very important for not just animals themselves but for everyone involved. Mi nombre es Vania Tullio, yo soy fiscal en San Pablo, Brasil. Trabajo con animales y con derecho ambiental hace unos 15 años. Después de 4 años trabajando específicamente con animales y también con entidades de protección ambiental y todo, sentí la necesidad de ampliar mis conocimientos. Y entonces he descubierto este curso, este máster, y bueno, estoy aquí. Y estoy muy contenta. Es un máster muy, muy bueno. Los profesores son de todas las partes del mundo. Tú conoces el derecho de toda Europa, de todo el mundo, específicamente en relación a los animales. Los enseñantes conocen mucho, muy profundamente las materias que enseñan. Hay una cantidad muy grande de material para leer, para estudiar, para profundizar en todas las cuestiones que dicen respecto a animales, no solamente sobre el aspecto criminal, legal, pero también ético, de la salud y de comportamiento de los animales. Bueno, es un curso de lo que puedo decir un curso completo. Y entonces, estoy muy contenta de estar aquí. No es fácil, tienes que estudiar mucho, tienes que leer mucho, pero vale la pena y lo recomiendo. Muchas gracias.